Ya estamos de vuelta con la segunda partida que enfrenta a Nosy Game Gladiator. No lo dije al principio, pero esto es la Fissure University Episodio 3. Y además estamos en lo que sería la fase de grupos, que, bueno, pues es la segunda fase de este torneo, porque la primera fue un play-in donde habían dos plazas que rellenar y que consiguieron, si no me equivoco, el equipo de Nouns, justamente, que es el que estamos viendo hoy aquí, y el equipo de G2IG, el G2IG, el equipo chino. Está siendo por ahora un 1-0 parte de Gaming Gladiator. Es una partida en la que ha arrasado por completo. Y Nouns, el equipo norteamericano, también los dos equipos clasificados ya para el TI. Es un torneo que está siendo una especie de previa del TI monumental. Nos sirve aquí a los casters maduritos para volver a ponernos en forma, porque estamos muy desentrenados. Me acompaña la increíble fantástica Tainim La Furia. Totalmente de acuerdo, Neka. Sí, bueno, es un torneazo, la verdad, con todos esos equipos que van el TI, así que una previa más que interesante para ver un poco, pues como vimos en la primera, justamente, ¿no? El primer enfrentamiento de estos dos equipos, cositas ahí de este nuevo meta, con todas sus facetas, todas sus habilidades innatas, combinaciones, y que, bueno, pues la primera ha sido un 1-0 de Gaming Gladiators, destrozando... En 20 minutos casi, ¿no? 20-21 o así aprox. Así que, bueno, a ver esta segunda partida que nos depara, pero por el momento estamos viendo cosas similares, ¿no? La Brood Mama en manos de Gaming también, casi pues ahí al principio del draft, en la segunda. Creo que la primera vino como Naturs. La segunda fase. Sí. Sí, fue el Naturs, pero lo han baneado ellos. Han dicho, bueno, ya hemos enseñado aquí el potencial, ya ahora no lo vais a jugar vosotros. Y bueno, pues Nouns ahí, Fly, sigue haciendo hincapié con este Omni Knight. Es verdad que a veces tienes cosas practicadas y algunas stats que te funcionan, ¿no? Que has probado previamente y que quizá en el draft igual no has acabado de banear o de predecir muy bien lo que te ha sacado el rival, y ahora es el momento, ¿no? Yo creo, de intentar banear esas cositas que más te han molestado. Yo diría que el problema fue también la línea. Omni Knight con Dragon Knight. Si tienes gente de rango como el Sniper, es que ¿qué haces? ¿Quién jarrasea? El problema es ese. O sea, ahí si hubiera habido un héroe de rango con el Omni Knight, quizás la cosa habría ido un poquito mejor. Porque habría podido estar jarraseando una Lina, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estamos viendo así más loco. Un Morphling, algo por el estilo, quizás también... habría sido una línea un poquito diferente. Están diciendo, una lástima. Alguien de rango, TX Carry, el que estábamos hablando, que por cierto, dice Hanka, que parece bien. O sea, puedes llenar esos stacks de medallones, o sea, de brazales, de cosas de stats que en el minuto 25 se multiplican por 2. O sea, quiero decirte, no tenemos ni por qué llenarlo de objetos súper tochos como estaba yo imaginándome. Sino que en Sniper, claro, lo llenas todo de Bright Bands y alucinas, ¿sabes? Y luego Karug también hablaba de, como estamos todos mirando aquí las nuevas facetas, dice el combo de silencer, que no se puede silenciar con la máscara de la locura, porque no te silencias. ¡Oh! ¡Anda! ¡Hala! ¡Qué cosas, qué cosas! ¡Cómo mola! Bueno, en cuanto al draft, como decías, ¿no? Aquí estaba la Maiden, aquí estaba el TX. Creo que es la clave de la partida anterior de acelerar tanto ha sido esos dos tremendos supos. Queda por ahí el Alquimista, que no lo han picado. También es un Super 4 que puede reventar. El Lerrak, cuidadito con el Lerrak Super 4, que también puede reventar. Han quitado el Shao Demon, el TX. Son todos supos, si te fijas. Y aún nos queda por ahí pues el San Kinga. Nos queda el Grimstroke, nos queda la Enchantress. Ruby. No sé si el Reaper. La Enchantress la han baneado. Ah, no, está arriba. Sí, Chen Enchantress, creo que a Gaming Gladiator no le van a dejar jugar nunca. Porque ya han demostrado cómo consiguieron con eso llegar a la final el día de pasados, ¿verdad? Yo creo que puede salir Rubik o Hoodwink por ahí, ¿no? Que es lo que Hoodwink ha estado también. Lerra, que te he dicho. Es que Hoodwink ya no se juega casi, Tiny. No sé qué demonios le han hecho, pero. ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Ojo! ¡Cubanito de mi amor! Mira, mañana estará Cubandota casteando con nosotros y nos acaba de dar... ¿Pero cómo vienes aquí a regalarnos dineros? Cuban, por favor, mi amor. Muchas gracias, tío. De verdad, mañana... ¡Saludito! Mañana, Cere. Mañana casteamos juntos y te vienes aquí a frotar las calvas. ¿Qué estamos hablando? Ah, vale, sí, del tema del Lerrak. El Lerrak yo creo que va a ser el Lerrak de Tofu. Aunque es verdad que otra vez versátil. O sea, Brew Model puede ser para Ace, puede ser para Duracho. Puede ser incluso yo creo que para el medio, para Queen, aunque cambien de líneas. Lerrak es un pick típico de Queen, pero yo creo que va a ser para Tofu. Y el Beastmaster, que una de las cosas que tenía, aunque yo creo que se pone en la faceta de velocidad de ataque, era lo de que los creeps no le hacen puto daño. Tenim. Ah, sí.
Aguanta los kits de la jungla y todo, como si no le hicieran ni cosquillas. Otra vez Mirana. Esta vez de carry, venga, va. Vamos, Nouns. Esta vez Mirana a Yuma, que no veas cómo pega. ¿O qué? A ver, esa es la innata, ¿no? La de bloqueo del daño. Sí, y luego tienen la velocidad de ataque. Y luego, sí. Bueno, han sacado a Mirana de nuevo. Mirana, yo creo que no estuvo nada mal, Lelis, con ella. Y creo que pueden setear, así como lo hacía con el Sangin, pues con ese Primal Roar, ¿no? Del Beast. Entonces, de momento bien. Yo creo que saquen ahora un poquito más tardío los dos cores, el medio y el carry, bastante mejor, un poco. Va tomando algo mejor de forma la stat de Gnomes, yo creo. Pero qué aberración, otra vez. Partida súper rápida, NECA, porque Broodmother, ya lo hemos visto. Lerrak, es que Lerrak también. A ver, Lerrak, si se juega de support, se juega con la faceta que haces más. O sea, digamos que el decreto diabólico hace daño más rápido, pero no hace daño a estructuras. Ya no daña las estructuras. Si lo juega de support, como he visto yo en los vídeos, no hace daño a estructuras, pero aún así tienes a Broodmother y tienes a Yakiro. Lo que veo aquí es un boost de daño descomunal. O sea, ese es el tema es que Gaming Gladiator de verdad quiere correr mucho, y para correr pues un centauro, ya que te pones a correr como un centauro. Yo creo que si no le banean el CK, si no banean el CK, es bastante probable que saquen CK, aunque bueno, con la línea, sí, bueno, la línea contra el Beastmaster, el CK bien, yo creo que se va curando bastante, yo creo que aguanta, sí, claro. ¿No? Sí. Mira, yo creo que Downs debería hacer Mirana Omni-Knight la línea. Por ejemplo, eso que te he dicho antes de tú puedes un Omni-Knight, pero tienes una Mirana carry, pues ya tienes algo que está disparando desde lejos, y un Omni-Knight ahí dándole sustain y demás, es un poco mejor, yo creo. Aunque con Yakiro y Lerrak, yo no sé si puedes sobrevivir a eso, Entonces tú dices de poner la Mirana de carry, ¿no? El Sun King, amigos. Buah. A ver, yo digo Mirana de carry por el tema de poner algo de rango con el Omni-Knight. La Mirana bien farmeada, las estrellas que canción hacen muchísimo daño. Bueno, pues sacar una Windranger también. Tiene muchísima velocidad de ataque. Sí, pero con tanto daño mágico, una Windranger es que. Ya también. Es que no te va a aguantar nada la Windranger, tío. La Mirana aún tiene el salto para alejarse un poco de todo, pero. Beastmaster, ¿qué va a ir a por? Greba, o sea, si sacas una M aquí, ¿qué? Yes. No, es un poco loco, pero. Joder, bueno, a ver. Lerrak y Yakiro tienen su buen pool de maná. Y es mucho daño mágico, eso es verdad. No sé qué tal contra Broodmother. Es que el problema es que quieren ir muy rápido. Entonces tienes que sacar algo que vaya a estar ya. Que pueda ir rápido también, claro. Pues, por eso te digo que lo de la M no. El CK. No, el CK. La medusa. No, es que la medusa. Pff, daño mágico. No, también. No. Tienen que sacar algo, un carry. Así más o menos rápido. Pues el. Gyrocopter, no. El Chao, el Chaos Knight, el Ursa. Y poca cosa más, en verdad. O un Cleanse, por tener algo de rango. Es que el decreto diabólico pega invisibles también, ¿sabes? Y tiene muy poquita vida. Es que. Joder. Ya, es que no. ¿Y por dónde? Yo creo que la Mirana no está mal. Se están quedando sin tiempo, Total. Están ahora mismo que les va a dar. Bueno, el Shaker. Para medio. Vuelven a tener el last pick. Gladiators. De Gaming Gladiators, sí. Y también es un pick bastante versátil, Shaker. Porque puede ser support, puede ir a medio. Claro, lo que pasa es que dos. Shaker Beastmaster en la línea contra una Broodmother Yakiro. Yo espero que no vuelvan a hacer una dual de melee. O sea, tiene que ser Beastmaster con Mirana. Omni con Mirana y que les falte. Yo creo que va a ser el Shaker Sankin en el medio. Va a ser el enfrentamiento, yo creo. Y entonces sí. Les faltaría el carry announce, ¿no? Sí. No. Carry announce o un support de rango también me valdría. Mira, ¿y mira. ¿Qué support sacas? No lo sé. Un Rubik. Tiene cosas, Hostia, un Rubik para robar hay bastante, sí. Bastante para robar. Y necesitas saber.
Bueno, no tiene por qué ser. Mira, sí, la han maneado Rubik, ¿eh? Los de Gladiators. Amigo. No tiene por qué ser rango. Puede ser melee, ¿no? A ver. No, tiene que ser rango, claro. Porque si Mirana va con Omni o Mirana va con Beast, es que piensan Omni que tiene es un que ir support. Con un rango. Piensan que sí, es un support. Piensan que es un support. Tiene que ser un support de rango. Mira, Windranger fuera, que también la habíamos mencionado. Un la Fénix. Habías dicho tú, la habías dicho tú, sí. Bueno, un Fénix tiene la supernova y quieras que no. Tampoco tiene mucho para romperlo porque son todo como muy daño mágico. Romper la supernova es complicado. Complicado. Fénix. Es que de rango. O Weaver. Una Weaver Ostras. Support. Muy blandita, yo creo. Pero bueno. Pues yo pensaría en Oracle. Oracle, mira, el CK lo han quitado también, que también lo habías comentado tú antes. Ah, el CK, es que el CK era el pick de Gladiators. Si esa Brood Mother va a la off. Va, claro. El tema es que aquí, a ver, el Shaker. Es, igual hace que Brood Mother tenga que ir un poco más de offlaner, pero es que el offlaner creo que usa más las arañitas. Mientras que he visto a Diracho que va a piñón a right-cliquear y pista y le suda la polla a las arañas. Mira, lo iba a decir, maldita sea. Te iba a decir, bueno, queda por ahí el Grimstroke, que también viene bien con el daño zonal, que te quita un poco arañitas. Stuns, porque va a haber mucho stun por parte de Sanguin, Jakiro, Lesra, que es que tendría que haberlo dicho, porque lo he pensado y no lo he dicho. Pero bueno. Bueno. ¿Podrían sacar aquí el Underlord otra vez? Pues sí, porque, a ver, tienes, yo creo que Brood Mother carry y te dejas, necesitas a alguien que apoye a ralentizar para que el Lesrak pueda matarlos. De verdad, en esa línea, es como el sniper, lo mismo. Lesrak es sniper y ahora necesitas a alguien que lo ralentice, así que, vamos, un Underlord no me parecería para nada mal. Es que tiene buen seteo el Pit of Malice con el Earth Splitter. Lo único que esta vez va a ser la Mirana carry, eso sí. Entonces es más difícil, va a estar recibiendo un poco más de golpes. Que si pero no, para pusear es tremendo. ¿What? ¡Ostras! ¡Ostras! Pues nada. ¡Wow! San Kinga offlane. Sí, como querían, como tenían el last pick, realmente mira, prefieren enfrentar un Ember al guapo. Shaker que el San King. Que tenían ahí abierta la posibilidad, ¿no? Pues sí, esa es. Poca broma, también. Yo no me acuerdo si lo han retocado. Ahora lo chequeo. Bueno, ¿qué te decía yo? ¿Algo para pararlos y no sé qué para que el Ezrak los mate? Pues, pues un Sankin. Te vale. ¿Te vale el stun? Te vale con la arena. Además, llévalo del Dust Devil ese, que creo que este sí que es el que te vas corriendo y te sigue la arena. Nada de invisibilidad. Con lo cual te va persiguiendo. Y así todo el daño que van a poder meter Lesrak y Sankin en level 2 es descomunal. Sí, mira, el Ember realmente con el talento del 10, que es la protección, el Flame Guard, con... Mirana, o sea, hay que cogerse. Mirana es carry, ¿no? No, pero no, estaba cambiando de Solar Flare a la invisibilidad. Ah. Ha hecho pipa, pero no. No, pero al final se ha cogido la de que da más la misma, sí. Daño. Daño y velocidad de ataque, ¿no? Y visión por el día. Sí. Oye, ahora que pienso, visión por el día, con una Dawnbreaker que cada vez que se hace de día lo ve todo. ¿Cuánta más visión puedes con toda la visión? O... ¿Y un Fénix? Un Fénix, con un Fénix que sí que lo hace de día. Pues la verdad que ahí tendrías una cantidad de visión tremenda. Está guay. Me gusta mucho el draft de Gaming Gladiators, ¿eh? Yo creo que además le puede aguantar muy bien al Shaker, Queen, Duracho otra vez. A ver, tiene el Beast Mode, el Beast Master. Esa no es la de que aguanta a los cripsillos, ¿verdad? ¿El Beast? El Beast Master, sí. ¿Cuál se ha puesto? La de Beast, no sé qué. ¿El modo bestia? Sí. Que claro, yo lo tengo en español. Bueno, ahora lo leo. La velocidad de ataque de Beastmaster. No, la velocidad de ataque. Se ha puesto velocidad de ataque. Normal. Yeah. Lo otro es simplemente un detallito tonto que parece que lo vimos, o sea, lo vio Jenkins, creo que me vi el vídeo y era como what the fuck, pero no, ya
No se hace nadie. Madre mía, Tofu, si Celeri. Esta Trilane puede matar 600 veces a Beastmaster. Buah. Puede matar 8000 veces a Elony Knight. Es que con que se te en Burrow, con el Ice Pad y el Split Earth. No, no, si es que solo con ralentizares. Si es que tampoco. No, no, ya te digo que es que aquí el tema es: uno de ellos, con que Tofu pueda acercarse para meter esta movida, y ya está, tío. Esto pega como un puto camión. Entonces es que te ralentice. Lo único que quieres es que te ralentice. De hecho, había una build que salía con botas. No, esta no va, salía con stats. Un poco. ¿Qué velocidad loco de movimiento tiene también el Slack? Sí, sí, sí. El caballito, madre mía, cómo corre. Va a ir rápida también, ¿eh? El Disco Pony, sí, sí. Quieren... Esta partida va a ir rápida. Quieren corretear otra vez. Madre mía, ¿eh? ¿Haya visto una flecha o algo? Uy, pues sí, en la pues, runa, pues Tofu lo van a matar, ¿eh? Sí. Explos. Pues ya tiene para la botella prácticamente, ¿eh? Copy. A ver, pillaron tres runas los chicos de Gladiators, pero a cambio de una muerte, yo creo que no es. No, y sobre todo porque se la lleva el midlaner, ya digo, tiene ya la botella. Sí. El Ember Speed que se ha cogido, número de enemigos de las cadenas hasta 4. ¿Cómo es esto? Es porque se ponen las cadenas. Hostia, en los remanentes. Y son remanentes. No, no, pero además sube a 4. O sea, puede encadenar a 4. La madre que lo parió tú. Y encima también salen, cuando usa la habilidad, entiendo, alrededor de los remanentes, ¿no? Hostia, puta. Guapérrimo. Mira, mira el daño sobre Fly. Madre mía, el decreto diabólico de Tofu. A ver, y quería mirar qué era lo otro que. Que se hacían. No, no era el... ¿Cuál es el otro objeto? La Kanda, ¿no? Es el nuevo. ¿Por qué se me cambia esto, che? ¿Dónde está la Kanda? Lo voy a tener que escribir. Aquí. Ah, mira. La Kanda. ¿Qué le pasa a la Kanda? ¿Qué le pasa a la Kandita? Eso ya no se lo hace casi nadie, ¿no? No, es que... Hubo un momento que creo que sí se lo hacían, pero me parece que ya... Es que es caro, ¿eh? 5.200. O a los Zeus o algo de eso, ¿no? Sí. No, a ver, no está mal porque tienes la Crystallis y hay muchos cores que suelen tirar por esto, pero transicionan yo creo que más al Dédalo también, que es un poco... Bueno, es 100 de oro, tampoco es mucho más barato, pero sí. ¡Ay, que se cayó Lonely Knight! ¡Fly, arriba, fly! Uy, está el gatete fuera maullando. Quiere entrar. Voy. El Bounty, Bounty. El Bounty, Bounty. A ver qué tal Duracho. Nada, Duracho farmeando súper bien. La verdad que con este Grimstroke yo creo que puede dejar a ser bastante. ¡No! ¡No! No le va el ratoncito. Igual porque el gatito se lo ha comido al ratoncito. Muchos stats, ¿eh? Los malditos héroes universales. Es que la madre que parió a la idea de Ice Frog. Pero oye, veo un mogollón de stats en todos los... mirad, ¿eh? Bueno, es que claro, un SAS es normal. Tres ramitas y dos círculos. Este es el que empuja, ¿no? A la peña, a los enemigos. Cuando los mata, cualquier bicho ya hace daño. Ya estoy. Hostias. Pues tú estás, pero Fly no. Pues el ratón, por lo visto. ¿Se le ha quedado sin batería o qué? Pues no lo sé. Pero sí, sí. Ha vuelto a ponerlo de que le va aumentando el daño. No entiendo muy bien cómo va esto. Ni nada más tu ataque de increased. ¿De cuál? El de. Claro, tienes la de Genaura.
Es bien poquito. Entiendo que se pondrá algún stack o algo ahí. No, porque es como que se van haciendo stacks. 1% cada 0,3 segundos hasta un 20%. ¿Qué hace, pequeñajo? Mira, viene el gatete pequeñajo. ¿Quieres venir a castear aquí o qué? Gatete, ¿te vienes o no? Es que le veo mucho ponerse esa, pero... no sé, si tuviera la otra, que el daño que haces te cura, tío. ¿No tendrías también más aguante? ¿Y las del Shaker, que no había chequeado yo? Se ha puesto la de... Esa lo que hace es que cuando matas a un creep o a alguien, ¿vale? Lo empujas hasta la conchinchina y hace daño. Sí. Hace daño, el cadáver hace daño a la peña que atraviesa. Un poco raro, ¿no? Eso, ¿qué? Sí. Pero bueno, que es no que hace gusta. Bastante daño, ¿eh? Sí, cuidado. Tú matas a alguien... Ya. Pero es un poco random, ¿no? Bueno, es en la dirección... Que usas la habilidad, creo, algo así. Y se sube en ese golpeas en vez del... Creep, tú haces enchant totem, le pegas un creep y ese creep sale lanzado y jarraseas a la vez que yo creo que esa, dentro de las dos que son tan malas, porque la de que aumentas en 50 el radio de réplica cada 10 niveles del héroe es un poco... ¿Sabes? Ya tienes bueno, que llegar. Ya, cada 10 niveles es como... Bueno, pero es que es 150 a nivel 30. A tampoco ver. Es ahí que digas, ¡guau, wow, un radio súper tocho! Cuidado, Lelis arriba. Wow. Se salva. ¿Sabes? Las facetas del Shaker no son muy allá, la verdad. A ver, yo creo que esa no está mal, por lo que te digo, porque tú vas jarras, o sea, tú vas matando creeps, no sé si puedes medio dirigirlo, eso es lo que no sé. Cuidado, Ace, en la parte de abajo. Quería ver aquí matar cadáveres, pero mira. No, has llegado. No, pero mira, él sí que se subió lo de que la claro, arena le siga. Claro, es que al final te sigue y vas a toda castaña por ahí tan tranquilo. Sí. Pues yo lo del Shaker entiendo que si lo hacen bien, que no lo sé, igual lo pueden dirigir y es un extra de daño. Tú estás farmeando y a la vez jarraseando. O tú haces un buen eco slam, salen los bichos disparados y haces más daño aún. No sé, o sea, si matas a algún héroe, aún haces un daño de un 7% de su daño. Creo que lo tienes que matar con habilidades, ¿no? Enchant totem. Vale. No sé si con el right click del enchant totem se refiere. ¿Puedo dar medio? Sí, lo estoy Queen medio, está medio. Jugando súper agresivo. Ay, que lo parió, qué control. Tantas horas te habrá tirado. Bueno, ¿qué te parece este también, sabes? El Immolation ahí por la cara. Se va a morir, Copy. Copy. Bueno. Uy, ¿lo usó hacia el creep? Sí, menos mal que se ha retirado a tiempo. Bueno, tiene un Fairy Fire también, ¿eh? Ahí. Sufriendo bastantes problemas de mana, el Shaker, la verdad. Bueno, están los dos tiritandito. Nah, pero bueno, control de runas un poco mejor por parte de Queen, con lo cual no, pero está bastante farmeando... mejor. Ah, bueno, aquí tienen los clips que le faltan. No, pero la ha denegado muy bien, La ha denegado 9. Es que lo que tienes con el enchant totem puedes denegar mucho. Sí. Se va a regenerar bien también con la runita. Oh, bastante más parada, Está. Bueno, pero antes pasó lo mismo, ¿no? Es como que llega un momento en el que... De hecho, que no sé si lo dijo Lido, dijo, ay, no hay muchas kills, no sé qué. Como que al principio, farmeando tranquilamente, se jarasean un poco, pero como todo está muy bien posicionado, pues tampoco se puede ir de madre. Eso es lo que pasa, ¿no? En las públicas igual te desposicionas y el death rack te destruye. Aquí ahora tiene una línea que no son dos melees. Uy, arriba, que bien no lo han hecho. Lo creo. Pensaba que lo estabas viendo. No. Bueno, pues le estaban ahí. Bueno, cuidado ahora medio. Copy, yo creo que se va a morir, Queen. Bueno, enchantotem. Y claro. Se acaba yendo. Nada, la parte de arriba lo que han hecho ha sido muy bien. Estaba jarraseando justamente el Yakiro sobre el Grimstroke.
Y nada, luego ha aparecido Gunnar, le ha puesto la tercera y buah, los ha hecho ahí. Muy bien. Muy chévere. A ver, el Grimstone de las picas está bien porque no tiene nada para dispelearle el Linswell. La verdad. No como los malditos de... Uy, que persiguen aquí a Duracho. Ostras, Gunnar también, ojito, ¿eh? No como mi Posca, ¿sabes? Que han piqueado ahí un... In the last moment. Una Enchantress. Este es mi gato llevando la cámara, ¿vale? Chicos, si veis que la gata... O sea, ¿sí? La cámara se va un poco de madre. Sí, porque, te vienen, claro, las rotaciones al medio, ¿eh? Dices, minutos 6, pensé seis, que lo unas... estabas viendo, porque tú tienes a alguien que te lleva la cámara, yo no. Ah. Ajá. Cuidado, claro. Medio, Neka. Sí, sí, estoy mirando aquí a 200 jugadores que se van. Sí, sí. Era, al final, era broma. Se quedó la runa de Regen, se la quedó Fly. Sí, ¿no? Y au. Vaya. Hubiera venido bien a cualquiera, ¿eh? De los dos. Fue muy parejo, ¿eh? El enfrentamiento en el medio. La verdad. Claro, yo creo que por eso también han hecho el cambio. ¿Has visto cómo sale ahí el cadáver? Es que cuidado. Hay que matar con el enchantote. Igual aumenta bastante el daño que puedes llegar a hacer a la gente. Lely se ha tepeado al medio y no sé por qué Copy no se ha acercado para rellenar su botella. Porque igual no venía de base. Ah, puede ser. ¿Has visto cómo sale el cadáver ahí? Ok, le van a intentar. De hecho, aparece por aquí Fly también, rentizado por parte de Lely. Secuestran, gastado todo sobre Queen y se murió. Perdón, me salió ahí un hostia un poco... ¿Español? Estoy flipando, tío. Un hostia, muy español. Tío, joder. Muy español todo. Mucho español, muy español, mucho español. Cuidado, Diracho en la parte de abajo. Yuma intenta escaparse, se encuentra con Tofu. Decreto diabólico, todo sobre él. Mira lo que daño tiene el bicharraco. El discofoni desintegra. Otra vez, gatete, déjame el ratón. Lo desintegró, lo mató. Y ahora les toca a ellos presionar. Bueno, midlaner por carry. Siendo que aquí intercambio razonable. Sí, y ahora cuidado arriba porque viene también la aparición perfecta de Queen. ¡Oye, el Ice Pad! Y el Ice Pad perfecto porque Gunnar se iba a tirar el TP y no le ha dejado Celery. ¡Qué bien, qué rápido! ¡Uf! La flechunga abajo también, esquivándola y llevándosela a courier. Muchos movimientos también por los portales, se ven. Me encanta cuando hablas de cosas que yo no estoy viendo. ¿Ah? En vez de decirme dónde está ocurriendo el qué. Pero está bien. ¡Ay, que viene Copy! ¡Ay, Ace! ¡Te cae de todo, Isito! ¡Ankinguita! ¿Se va a ir? No, no. No creo, no es invisible. Sí, sí. ¡Hala! ¡I fly! ¿Sí se va? ¡I fly! ¡Wow! Tuvo que tirar de anillo del de Soul anillo, Ring. Sí. ¡Le va a hacer la curación! ¡La curación! ¡No! Le esquivó. ¡Ay, ay, 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 ay! Esa era una kill importante, ¿eh? Sí. Es el más farmeado de la partida. Esa era una kill muy importante. Les pasó lo mismo en la anterior. Esa kill que no concretaron en Duracho, ahora en esta Nace, es lo que... Es pérdida de tiempo, de farmeo, de no conseguir ese orito, esa experiencia. Y ahora Copy en medio sí le va a dar ahora la botella, sí, tenías razón. Pero madre mía, qué miedo le tienen a Queen, ¿eh? Queen en cuanto mete unas cadenitas por ahí, vienen los TPs volando. Hombre. Vienen los TPs volando. Pues sí. Dicen en el chat, aunque es 5 minutos después... Que sí que se puede dirigir un poco, o sea, sabes hacia dónde golpeas, mandas el bicho. ¡Uy! ¡Hola, Celery! ¿Te encuentras con Copy? ¡El Ion! ¡No! Les entró miedo, ¿eh? Se cagaron. Bueno, a ver, es normal, ¿eh? San Kinga, Epicentro... Tofu podía estar por aquí, no ven a nadie... Ni tan mal. Quinte llega enseguida... Mira, esto sí. También lo había escuchado en algún casteo. Estamos lo de... No sé si, Bananas and Llama. La Mirana, con, aunque sea carry, botas de maná, porque farmeas con el Starstorm. Ah, sí. Salvo que tu Earthshaker te quite todo el farm. Y entonces no farmeas nada. Quieren meterse ahí en ese high ground. Yo entiendo que quieren guardear y que los stacks, bueno, pero ya había. Se os ha hecho, Ace. Claro, por eso. Llegan tarde una vez más.
los chicos de Nouns. No es mala la idea, pero ya pasó. Me va por Crimson. Crimson Garo, primero Ace. A ver. Ojo que Copy también tiene ya la daga. Cuidado que viene el Ecoslam. Pues no, que viene Stofu por el lateral. Activa ese decote diabólico. No se quieren acercar demasiado. Mira, Copy como quiere tirar el Ecoslam, como sea. Le van a proteger un poquito con ese Repel. El Enchantote. Viene el remanente. Las cadenas, lo acabo de ver sobre el remanente. Paraban completamente a Fly. Y se murió, pero se salvó Copy. Así que ni tan mal. Ya. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tanto movimiento por ahí es que el Elise no es 6. Qué pena, porque tenía ahí un pedazo de Soulbind para cazar a los dos, tremendo. Cuidado, Celeri. Esa fisurita que hace honor al nombre del torneo. Y Ecoslam para Yakiro. Todo un honor matar a este pedazo de support que es Celeri. Bueno, entiendo que mejor llevártela aquí, la no llevártela, ¿no? Un poco exceso. Ahora un poco más de 2 minutos sin el eco, pero bueno. Bueno. Pues lo de la Crimson Pipa, sí, bueno, es que están volviendo un poco. Casi que quizás nunca se han acabado de ir, porque sí que hubo Auras. Un poco amago de que volvían los héroes de unidades en la off, pero nada, la realidad es que seguimos teniendo offlaners, iniciadores y sobre todo de auras. Pero bueno, a mí me gustan, ¿eh? Iniciadores como Magnus, Mars, se están viendo también un poquito. Escúchame una cosa, Tiny. ¿Cómo puede llevar ese valor neto Ace, que lleva 0-0-0? Y Diracho… Porque se ha farmeado… Lleva 1-0-2. Pues, el de tu prima y el de tu sobrina. Que llevas 117 last hits. ¡Ok! Claro. Es que con la tormenta esa, pues… Que te va siguiendo a todos los lados. Claro. Los stacks que le han hecho… Es que fíjate, le dan prioridad de farmeo a las auras. Sí. Porque con la Crimson, Mirana no va a hacer nada. Una Crimson. Claro. Es que estamos en minuto 12, que va a tener Crimson minuto 12. Es una locura, vale. Lo de siempre. 13, sí. 13. Aquí que vienen a por el Lerrack, aparece, ya no hay Ecoslam, aunque mira dónde fue el Lerrack. Volando, voy volando, vengo. Ahí el Dual Fire, es que aparece para matar a ese pobrecito Grimstroke. Tampoco creo que Copy se pueda marchar. Segunda aquí, la cambio de Tofu. Y a farmear aquí los campamentos, entiendo, ya que están. O a tumbarla en medio. Las dos cosas a la vez. Mira, Duracho dice, yo me farmeo los campamentos, vosotros irá a tirar a torre. Por cierto, no he dicho nada del Yakiro, es verdad que tiene el Liquid Frost. Para ralentizar, ¿no? El en vez del de fuego. O sea, fíjate que los dos héroes que tenían antes habilidades que afectan a estructuras, justamente no se las han cogido. Ni tiene el Liquid Fire. ¿Sabes? Ya. Bueno, dirán para qué. Sí, vamos a hacer pelea. Buena salvadita de Selene con ese Ice Pad para que Queen pueda marcharse con el remanente, pero no se marchan. No se marchan porque vuelve las cadenas perfectas. La fisura golpeando a los dos muy bien por parte del señor Copy. Pero aquí viene la macro pira, los enlazaba a los dos con ese ultimate. El Greenstroke les toca corretear un poquito. Fly que les persigue, Guna que tiene ganas de tirar un doble Primal Roar. Pero se acabó el Soulbind. Y no llegó a nada, ya iba Ace con su tormenta de arena. Míralo, es que parece un gusano de Arrakis. A correr. Es que lo que te decía, el Flame Guard maxeado, Neka, con el talento en nivel 10 de la barrera, es que al final ese eco, si te pilla, ¿has visto? Tampoco le ha hecho tanto daño. No. Pues son dos barreras contra daño mágico. 2.85, los 4 puntos más. ¿Cuánto es? 165. Bueno, mis matemáticas no son muy buenas, pero son como unos 400 o así. Exactamente, son un porrón de daño. Me gusta. Porronaco exacto. Un montonazo. O sea, que fíjate que justamente… Nah, mira, y luego quiere pipa. Es que luego quiere pipa. Y ya hay, bueno… No Bluthorn, pero vamos, la Orchid. Es que Ace ahora mismo es inmortal. ¡Ay, que no cazó! Pero mira la torre pegando a Ace. Mirad la torre, ¿veis la torre? ¿Veis a Ace? ¿Veis cero de daño a Ace? Eso es la Crimson. Sí. O sea, la torre no le hace daño. Nada. Oye, la Orchid parándolo completamente, aunque no tiene tampoco el coslable. Tiene que salvar un poquito con el Repel dispeleándole.
Está el Primal Roar sobre el Sun King. El daño ahora es bastante. Ahí viene la macro, pira un poquito tarde. Tiene que activar todo Tofu. Pero mira el daño que está haciendo el Stun Arino sobre Lil Master. Se puede cargar a Millennial Offlaner. Y es un Super 4. Murieron los dos a la vez. El Dual Fight. Pero Duracho ahora está libre. Queen también a la persecución aquí sobre la pro Mirana, que está silenciada. No puede escapar. Segunar tampoco muere. Congelado. 4 kills. Y quiero ver el daño que ha hecho ese Lesrak. Pues míralo, míralo. Casi nada, ha hecho casi. iba a decir, ha hecho casi el mismo que el Yakiro, pero no, ha hecho más. Mirad los dos supports. Los dos supports, 2500 casi y 2400 casi. Ay, qué bonito es el Dota, coño. Madre mía. Mamma mía. No, y aparte, es que sabe Dante. Luego, qué buena Orquídea. También de la bruma más de Duracho. Muy bien equipado. Porque a la Mirana es... A la Mirana le reoyentas. Silence. Sí. Es que la clave es esos objetos tempranos. Porque si eso llega tarde, no tiene el impacto que tiene ahora. Pero ahora mismo, una Orchid hace que Mirana no pueda escaparse. Porque tiene objetos de farmeo y ya está. La Crimson hace temprana, como lo hemos visto en el minuto 14, me lo he inventado, que no me acuerdo exactamente. Hace que el daño físico del equipo rival no sirva para nada. Todos los héroes con protección mágica, el Ember Spirit y luego Yakiro tiene bastante HP, Diracho se puede... Todos con brazales, si te fijas. Sun Kinga es inmortal, con dos brazales también. No está nada... Y mira, se está haciendo el Mechas Yakiro y van a tener Pipa, Crimson y Mechas, pues seguramente en el minuto 20. ¡Oiga! ¡Cuidado, Diracho! Muy bien, no sé qué hace ahí Duracho. Yo me pregunto qué cojones hace ahí Duracho. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir nada? Cuidadito porque aparecéis por el lateral y yo creo que el miedo empieza a brillar en los ojos de Nouns. Si se quitara las gafas, se vería ahí Canguelo. No, pero yo creo que era casi peor pelea para Gladitos que para Nouns, ¿eh? Bueno, pero es que está Sun King con el epicentro y demás. Cuidado. Ya, pero... Pero todavía tenían la posibilidad de Gunnar tepear y tirar un Primal Roar en un 5 versus 4, no sé. Ya, también. Han hecho buen seteo ahí. Con Soulbind también, sí. No había mucho mana tampoco en Ember. ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy, qué? ¡Uy, qué! ¡Dime algo! ¡No digas uy! ¡Y la jungla! Ya, pero es que estaba ahí en la jungla. Estaba ahí en la jungla y el uy seguro que me indica dónde es. Lo han ido a buscar. Bueno, pero si miras las vidas en la parte de arriba, claro, ya pero puedes pinchar tú al que le baje. Lleva la cámara tú mirando todo lo que tienes que ir mirando y luego dime si vas a ver las barras mientras hablas. ¿Sabes? Una ayudita viene bien, la verdad. Para un cameraman manco. Cameraman noob de 12 años. O sea, lo que se ha hecho Gunnar es el Aghanim de frente. Bueno, tocando los tamborcitos. Sí. Mueve contra la Brumother. Si viene con todo, pues bueno, eso tampoco lo silencias. Ni tan mal. ¡Ey! Lerrak. Ah, Lerrak está farmeándoselo todo, papi. Porque tiene ya para la daga. ¡Hala! Venga. Qué bestia. Pues no llega a ser por ese mal posicionamiento de Duracho y yo creo que podrían haber tirado esa, o por lo menos haber hecho bastante daño, porque fíjate la torre abajo con el split push de Queen, que se farmea en la jungla rival, pusea la línea y los creeps ahí, dale que te pego, ¿sabes? Ya la tiene a menos de la mitad. Podrían haber hecho un puseito ahí por la parte de medio. Dios. Y ya estarían casi, ¿eh? Minuto 20, 7K. Qué bestias. La verdad que... A ver, sabe mal, pero... Pero otro nivel, ¿eh? Otro nivelito. Gaming Gladiator, me refiero. Sabe mal en el sentido de no. A ver, también es cierto que la sinergia que tiene este equipo después de tanto tiempo jugando juntos... Ya, pero lo normal tanto tiempo es que se acaben odiando y que no quieran volver a jugar juntos nunca más en la vida. Abajo, Queen. Abajo. ¡Ay, Queen! Lo noto. No, pero ¿por qué no dagueo? Ah, no, pues han cazado al final al señor Ace. ¿Será que puedan salvarlo de alguna manera? No, demasiado control. No. Además, hay Orchid por ahí. Demasiadas cosas.
¿Por qué me da la impresión que había orchido algo? No, Gleimnir. No, es el Silence de la, del el Phantom Race. Ah, también puede ser, exactamente. Sí, sí, le tiraron a Gleimnir, le setearon la flecha el, y... Quinn se escapó y dejó solo... Sí, pero no han gastado tantas cosas, ¿eh? Porque el Echo no lo han gastado, el Primal Roar no lo han gastado, el Soulbind no lo han gastado. Ahora pueden hacer Teamfight, ¿eh? De hecho, mira lo que están haciendo. Oh. Un bonito Roshan. Y no parece muy que bien, ¿eh? Ni se lo huelan. Este movimiento de Nauns, muy bueno, sí. Oye, mira, no cogen... Pipa también. Ojo, Gunnar, ¿eh? En un momento, tú. Oye, la Pipita, pues contra el equipo de Gaming Lighters viene genial. Y se lo dan a Gunnar, ¿eh? ¿En la ejida? ¿Por qué? Porque es el que tiene que estar en medio tocando los tambores de guerra, Tainim. Ah, pero si ya aguantas justamente con los tambores y la pipa, loco. Va a estar por delante de todos y que lo intenten matar. Por cierto, wow. los lotos es en todo el equipo, más. ¿No? A todo el sí, equipo, ¿verdad? Con la Mirana. Sí. Bueno, mira. Lore. Algo que te favorece. El Lore. Tan mal. Mira, dos malditos brazales, el señor Tofu. Que en 4 minutos le dará el doble. Dios. BKB Duracho ya también. Bueno, yo creo que estaban esperando un poco este momento. Ahora sí pueden hacer teamfight. Porque tienes la BKB en la Brood. Tienes Pipa ya también en el San Kinga. Y la daga del Esra que llegó antes. O sea que. Es que. Y el Mekans de Seleri. Y el Mekans, ya las quiero grebas eso, sí. Están a nada también, ¿eh? Sí, esta teamfight yo creo que si le sale bien se la da. Las grebas. El y a Quinn lo dejaría muy cerca de la BKB. El. La patinadilla de Duracho ha generado todo se este... viene la Voltis. Se viene la Voltis. Bueno, ya veremos. Le genera emoción un poco. Sí. Tiene un doble Primal Roar. Por ejemplo, un buen Soulbind con Primal Roar, la verdad que sería sí. Gustoso. Sí, pero mira abajo, papi. ¿Dónde es abajo? La pues abajo cae. La torre, con vale. Las arañitas. Es que tampoco te puedes despistar, porque mientras estás evitando un poco la tifa en la parte de arriba, te presionan la torre de abajo y te la tiran con las arañas y luego están súper concentrados en la parte de medio, esperando que alguien venga a defender esta línea, ¿sabes? Pero dicen, bueno, está solamente... Que acaban de tirar la tier 1 de arriba. Sí, mientras todas las arañas y todo están tirando ya tier 3, mientras tiran la tier 2 ellos a base de golpetazos... El Erra con su daguita, que entiendo que tiene que entrar después de que todos gasten su Ecoslam. Aquí ahora mismo sobre Copy, Glemnir, Primal Roar, la BKB activada. Gunnar tiene que hacerlo todo. Ahí Soba ha sido bueno, también la BKB activada. Ese macro pira para intentar reprender en fuego la barbacoa. Señor Gunnar, que está aguantando muchísimo. De hecho, el daño tremendo sobre el Sanguin que acabas cayendo. No aguantan nada. Y espérate que le con la respuesta wow. Perfecta con ese chantoten, con la fisurita arañita al oído de los espartanos. Y espérate que Quinn tampoco tiene mucho donde ir. Seleis tiene que marchar. Y Quinn no, ojo, los ha parado ahí muy bien. Que llega Tofu, que llega con el daño zonal. No, Sekino muy arriba, Gaming Gladiator. Ay, la trogueadita. Ay, la trogueadita. Y Copy casi cancela el TP. Confió demasiado en el daño que iba a hacer ese Lesrak. Pero aguantaron y contra Aegis y todo. No llegaron a tirar la torre de medio. Pero si es que no es un Lesrak. Uy, las orejas al lobo. No es un Lesrak core, eso se tiene que notar. De todas maneras, ha habido varios fallos. Primero, el Sankin inició sobre el Shaker, pero no hubo follow-up. Con lo cual, luego metió la fisura, vino rápidamente el Primal Roar y luego cazó a dos con el Soulbind. Y el problema también fue que la arañita de Duracho es que se activó BKB y se puso a pegarle al Beastmaster, que era el que tenía al lado. ¡No pegues a un Beastmaster! Bueno, cuidado Flau ahí aquí con Tofu, creo que viene pelea. Le tiran ahí el Gleimnir, Neka, setean con la flecha y no le da. Y están, se van a ir están un poquito abajo para pegándose, atrás. ¿No? Cannon Fly sí. Recibiendo abajo y tú dices sí. O sea, abajo no. Arriba, Españita. Ojo, abajo ojo. Está Duracho pegándose. Pues sí, Duracho no aguanta. Contra Gunnar otra vez, pero no que no lo puedes nada. Matar, tío. Que tiene un puto Aghanim, loco. Hostia, es que estas cosas me cabrean porque parecen de públicas cuando tienes un puto carry que no tiene ni idea. Sí. Perdón con aquí el raje un poco, pero. Pero es que en la teamfight del medio ha hecho lo mismo, tío. Actívate la BKB, se te acaba el Soulbind y vete a buscarte a los.
a los supers que están arriba. De todas maneras, tampoco les favorecía, porque se han colocado súper bien en el high ground, los de Nouns, y estaban súper vendidos a la de la torre. Es que no... Ha sido una pelea malísima. Y luego encima, que... pues eso, recliquear a un beast que no le haces daño. Yo no. creo que acaba alguien de decir, ey, la flechita que le impacta a la espaldita al pobre Ace, que no, sale de una para meterse en otra, silenciadito, y ahora sí jugando en equipo Nouns. Yo creo que alguien ha dicho en Gaming Editors, estamos fuertes, y ha dicho, ha sido Duracho. Duracho ha dicho, estamos fuertes, chavales. Piki, ¿no? Sí. Estamos fuertes, y se ha ido todo... Al carallo. Todo al carallo, porque encima, ese puseo del que hablábamos, ninguno de los dos supo, se ha puesto... La faceta estructura, de daño, ¿no? Estructuras, con lo cual en realidad no es tal el puseo que tienen. Y ahora un poco asustados. Ahora se les ha ido hacia atrás. ¿Sabes lo necesitan que tienen, algo para cortar curaciones. No hay Shivas, no hay Skadi. Lo necesitan. ¿Sabes lo que tienen ahora, Neka? ¿El qué? ¿Caca? ¿El culo? Tienen la habilidad innata del Yakiro, ¿cómo se llama? La de Yakiro, no lo sé. ¿Double trouble? Tienen un doble problema. Pues sí. Que no tienen el daño a estructura porque ninguno de los dos se lo han puesto, pero luego es que aparte tu carry no hace daño y pega solo al offlaner, que no le hace daño. Más duro. Tienen... Sí. Y encima creo que se acaba de terminar a Crimson Guard, con lo cual, suerte. Poppy acaba de cazar en medio a Yakiro. Uy, Celeri no se muere. Espera, que tienen miedo, se vuelven para atrás. Lo acaban de cazar ahí justamente con el Ice Bath. También con esa ultimate de Yakiro. Se va a ir, sí, activa la BKB. Cuidado que salta ahí sobre Ace. También Primal Roar. Y espérate, porque están haciendo un auténtico destrozo. Acaba cayendo Ace. También van a perseguir aquí sobre Copy, haciendo bastante daño el Ember. Pero nada, acaba quedándose Gunnar un poquito vendido. Y ahora sí, ahora que muere. Le hacen daño, Neka. Muere, vaya, muere, vaya. Muere, se va a morir, muere. Se muere, sí. Pues ahora la persecución sobre Yuma, que activa la BKB, la fisura perfecta. Copy que salta con el Agar, intenta antes sobre Duracho, el stun de Tofu que no llega a impactar. Ahora intenta, ¿no? ¿Están con la invisibilidad o qué es esto? Al final sí que tiene invisibilidad esta maldita cosa. Los están destruyendo a todos, silenciadito por parte de Lelis. ¿Esto hace invisible al final? Ojo, el Solar Flare. O fue como todo velocidad de ataque. También. Yo creo que fue velocidad de ataque. Mira el daño de la Mirana. Oh yeah. Wow. Que tiró dos flechas. Da igual, puro right click, velocidad de ataque a cascoporro. Y puro right click con el leap, claro, con el leap. Sí. Es que no llegó a activar Ace la pipa, tío. No llegó a activar la pipa. Está muriendo muy rápido, ¿no? También sí. El Sun King. Totalmente. A ver, es verdad que para ser un offlaner no tiene mucha HP. Sun King. Ay, ay, ay. Que se está dando la vuelta. Claro, claro. Es que el Shaker es dificilísimo de matar. Entra y sale. Tiene HP para darle a él y a sus amigos. Luego tenemos también la unidad que hay que recordarlo. Que al final, oye, te mete el Guardian Angel y ahí no hay right click que sirva. Así que anula prácticamente a la Brewmother. Que va por la manta. Que sí, a ver, no está mal. Pero... Es que habría que intentar dispelearlo de alguna manera. O sea, ojo que viene Ace. ¿Activa el epicentro? No lo ha activado, no lo ha activado del todo. Pues caza ahora al Omni Knight con ese Borrow. La fisura de copiando unos segunditos. Repel puesto sobre Fly. Se va con el TP. Invisible con la Glimmer. No le coge. Uy. Por poquito. Con la puntita de ese Ice Pad. Iba a decir... lo diré, maldita sea. El que dispelea los objetos. ¿El Nulli? El Nullifier, efectivamente. Un Nullifier hace falta en esta partida. Pero vamos, como el comer. Como el comer. Y ahí dispeleas bastantes cositas. Como el Repel, que te da stats, que te da regeneración. Como el Guardian Angel, que no le puedes right-cliquear. O sea, la manta está bien, porque al final quieres stats. Pero luego falta un Nulli. Y esta partida está alargando peligrosamente. Sí. Además, están esperando también el timing de Roshan, que quedan 40 segundos. Pero fíjate en cuanto a estructuras, ¿eh? Lo han equilibrado también bastante bien, ¿eh? Están a la par. Les había presionado mucho Gladiators.
Y ojito, porque han tirado scan. Han tirado el scan, saben que están ahí, Es que se hace de día, va a venir el Roshan, y se vienen para abajo, sí, se han venido para abajo por el portal, por eso, sí. Bueno, se viene, no, que no ha salido aún y saldrá aquí abajo. Sí, pero yo creo que tienen el timing, en la cabeza, porque fíjate que los dos equipos. Los dos ahora equipos mismo posicionándose. ¡Wow! Las Curry. Las Curry puede ser la cagada, Ah, yo creo que también aquí. A ver, ¿dónde está Beastmaster? ¿El Beastmaster? Uy, la Curry de Yakiro igual es la que descubre a todos. La Curry de Yakiro, si ve al Grimstroke. Han puesto ahí un guard, Han visto la Curry, ahora sí. Han visto todos, saben que están todos por ahí porque viene desde están aquí la Curry. Todos ahí. Bueno, todos saben, todo. ¡Oh, mató la Curry! Y aquí vienen cadenitas sobre la Mirana, que va directamente a por el satánico. Orchid para el Shaker intentando forzar el BKB. Le dispelea muy bien el Grimstroke. La BKB por parte del señor Quinn, que entra con todas las ganas del mundo. Primal Roar, que lo va a lanzar, pero al final no. El Stunk acaba cayendo. Llega con el epicentro. Le cae al final a Sanking, que no activó la pipa otra vez. Se muere sin activar la pipa. Ey, yo no sé qué está pasando. Y ahora Durazzo intenta aquí acabar con todo, cuando realmente con el Guardian Angel, aunque está silenciado, Guardian Angel viene en 3, 2, 1. Ni lo llega a tirar. No le hace falta. Se mueve Durazzo. Esta partida es para Nouns, Esta partida es para Nouns. De cabeza, Quinn intenta escaparse. Un enchantón de por ahí random. No lo lanza. 14k de valor neto. No hacen nada. Y no llegó a tirar ni siquiera Guardian Angel. Es que. Es madre que... mía. A ver. Es que. Yo creo que. Nada. Es que yo creo que las iniciaciones de Ace tampoco están siendo las mejores. Le hace falta una BKB. Sí. Igualmente, también te digo. Atraviesa BKB, Primal Roar, Soulbind. O sea. Te van a joder también, pero es que no está pudiendo hacer nada. Y fíjate que realmente el Primal Roar, Gunnar quería gastarlo sobre el Ember de Quinn. Lo que pasa es que ha hecho los remanentes tan rápido que al final lo ha tenido que gastar en el Sanguine y yo creo que ha sido casi. Pues mira, Primal Roar justamente sobre Quinn, ahí llega el silencio. Silence. No tiene BKB para salvarse. Llega también Copy, explotado, no hay buyback. Qué bien timeado, El fantasma, antes de que lo reclique, lo rompa, mete el stun del Inswell. Del Inswell y así no se escapa. Mira qué es lo que tiene ahí la Brumother puesto después de la manta, que no ha llegado. El Nulli. El Nulli, sí. Sí. Nah, pero ya bastante tarde, ¿no? Y aparte, ¿has visto también la Mirana? ¿Cómo pegaba en la teamfight? Sí. Que la tenía satánico, iba por Dédalo. Ya es que ya no la paras. Realmente con lo que tienen en Gladiators, activa BKB y se pone a pegar. Oh, pues van aquí a y aquí en la parte de atrás hasta la cocina se metieron, Sí. Y mira, con el Roshan Banner puesto aquí para que los creeps revienten todo. Muy bien, Nouns. Muy bien, Nouns. Otra cosita, en la bocota me han dado, Pues sí, Absolutamente. ¿Cómo funcionó? Ojo, Primal Roar sobre Duracho que va a acabar muriendo. Salta el Shaker sobre el Yuma, que se lleva la kill. No hay buyback para el carry. Todo sobre el Sun King. Pobre Ace, que final de partida más mal ha tenido. No ha tirado ni. Nah, GG. GG, well player. Empatan este duelo de la fase de grupos. Gaming Gladiator contra Nouns. Ay, ay, ay. Que le ven las gafitas al lobo de Nouns. Ostras, la verdad es que aparte tienen un logo muy guay que da pie a también a llevar pues esas gafas. Merchandising y todo. Sí, el eso, ¿no? Salía la palabra el merchandising. Que yo creo que la triunfó mucho, ¿no? El año pasado en el TI también por eso. Y porque aparte, bueno, un equipo nuevo, estaba Héctor, era como todo muy, muy guay. Pues sí, qué partida tan buena se ha hecho, ¿no? Yo creo que el punto ahí mal para Gladiators ha venido justo cuando le pillan fuera de posición, hacen esa pelea tan mala, ahí le da a Gunnar, que acabó de farmearse el Aghanim, y justo después es que ya tenía la pipa, y ya después de la pipa vino la Aegis porque hicieron esa pelea,
y ya a partir de ahí es que ha ido hacia abajo para Gladiators, no se han coordinado bien en las peleas y luego pues sí que puede haber sido un punto terrible el no ponerse esas facetas para presionar estructuras porque hubieran presionado más líneas y hubieran metido más presión y luego el Sankin no me ha acabado de gustar tampoco un poco el cómo lo ha llevado Ace. Creo que el Underlord me hubiera gustado más, porque hubiera pasado sí. lo mismo. Hubieran tenido más presencia global, podría haber ayudado más a Duracho quizá en alguna de esas de las suyas. Y con la presencia también del Ember, que puede llegar muy rápido a cualquier parte del mapa, con los remanentes, es que hubiera sido un poquito mejor. Es una partida como la anterior. Si aquí no la lía a Duracho, esto va hacia abajo y acaba la partida. Pero al liarla a Duracho, esto se recupera y en esta partida de 40, 33 minutos, tampoco dura mucho. Yo creo que ya mira, se les va. Que está diciendo Eric por el chat, aunque lo lea 5 minutos tarde, de a nadie le apetece matar al Omni y al Green. Sí. Es que es así, ¿eh? Es que es así. Se metían todos a por Gunnar, que era inmortal. Ya te digo, es que es a partir de ese momento. A partir de ese momento, la cosa se les ha torcido absoluta y completamente. A partir del momento de que Duracho la lía intentando una kill que no hace falta cuando estás presionando las torres y estás ganando. Luego ha tenido un par de muertes. 6 muertes ha tenido Duracho. Y luego Ace, ya te digo, se ha saltado 7 veces para iniciar sobre o Earthshaker o Beastmaster, que son los más duros del equipo rival, y lanzarse sin activar la pipa. ¿Cómo no activas la pipa antes de entrar? Loco, son 10 segundos. Entras en una teamfight con una pipa de una duración de 10 segundos y al final te han cogido un stun, otro stun, porque tienen muchísimo control, que también una BKB. O sea, yo... La Crimson, que me gustaba en el sentido de que si vas tan rápido puedes pusear las torres porque no te hacen daño, yo creo que esa era la idea. Luego, al final, el daño que tenía Nones es casi todo daño mágico. O sea, realmente, sí. Entonces, si te haces en vez de la Crimson pipa BKB, por ejemplo, el Sankin, lo que pasa es que había una idea y la idea se ha ido al garete. Yo creo que ese ha sido el problema. Que la idea se fue al garete aquí y ya no pudieron remontar porque Gunnar era inmortal, Copy era inmortal y más con Omni Knight al lado. Y luego, como decía Erika ahí en el chat, es que nadie iba por él, es que eran todos. No los encontraban a los supers, sí. Bueno, pues tienes un Ember, tío, yo qué sé, el Ember es el que... También es verdad que la seta de Gaming Ladito, repito, es para jugar agresivo, muy agresivo, porque nadie defiende a nadie. En esa seta, ¿quién defiende a quién? En esta tienes Grimstone, que te dispelea los stuns, Omni Knight, que te pone el Repel para darte status resistance y que te duren menos las cosas, y que luego te pone el Guardian Angels para curar. 200 CCs del Earthshaker, que son muchos más. La Mirana, bueno, al final es velocidad de ataque y tal, no te da una invisibilidad, pero bueno. Y el Beastmaster, pues te sirve de frontlaner total. ¿Quién era el frontlaner aquí de Gaming Gladiators? No sé. Es que ya te digo, la estrategia era clara. Era para el early, y cuando esa estrategia no llega a buen puerto, pues te metes en un pozo y te tiras arena sobre ti mismo. Que es un poco la tumba que se han cavado los chicos de Gaming Gladiators, ¿no, Dani? Pues nada, pues a una tercera que nos vamos, Nequita. Pues va a ser que sí. Ver algo más de Dotita siempre. Oye, es bien. A ver con qué nos sorprenden esta tercera, porque la verdad que la primera ha sido paliza de Gladiators. La segunda dura un poquito más, pero yo creo que también muy bien ejecutado por parte de Nones y algún fallito en Gladiators. Y a ver. El MVP, yo hago una, creo, ¿eh? Sí. Totalmente. Sí. Una MVP. Cuando ha llegado de pronto esa pipa Garim, ha sido como, ups, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? Bueno, pues hasta aquí, como decíamos, la partida. Nos vamos a un pequeño descansito y volvemos enseguida. Esta vez sí que quiero hacerme un té para la tercera y definitiva entre Nones y Gaming Gladiators en esta Fissure Universe episodio 3. Volvemos ya mismito, Tainim.